El mundo entero le dio la bienvenida a este año nuevo 2024 y lo hizo con las mejores intenciones, marcando una nueva etapa de esperanzas, sueños y metas que cumplir. Solange Sosa, desde, bueno, pues está dándonos un repaso de cómo entró el 2024 en los principales lugares del planeta. Así vieron caer la bola en Nueva York miles de espectadores, despidiendo el año viejo y dándole la bienvenida a este nuevo 2024. Y en Los Ángeles, California, familias enteras celebraron a ritmo de música, baile y buena comida. En Los Cayos de Florida fue un gigante zapato rojo el que descendió en los últimos segundos del 2023. Pero fueron Sydney y Auckland las primeras grandes ciudades del mundo en estrenar año, en medio de impresionantes fuegos artificiales que iluminaron sus cielos. Tailandia, con un espectáculo de luces sobre Gran Palacio. Dubái, con miles de luces que proyectaron la cuenta regresiva hacia el nuevo año en el edificio Burj Khalifa. Y en Londres, 2024 llegó con un homenaje a la coronación de su nuevo monarca. Al entrar el 2024 se registraron los primeros abrazos, buenos deseos y ese beso especial de nuevo año. Seguir adelante trabajando para nuestros hijos, para nuestra comunidad. Mis deseos es que haya paz en el mundo y que Dios ilumine el corazón a todas las personas. Las celebraciones en Estados Unidos se llevaron a cabo bajo estrictas medidas de seguridad, ya que se esperaban protestas en las ciudades más grandes del país por las tensiones generadas por la guerra entre Israel y Hamas. Cientos de personas marcharon en Columbus Circle en Nueva York y en Washington D.C. los manifestantes cantaron y marcharon por las calles pidiendo el fin de la guerra y la paz. Y esperamos que este 2024 llegue lleno de esos deseos de paz y esperanza. Y aunque iniciamos el año con algunos retos, también vienen muchos regalos. Tendremos Olimpiadas este próximo verano, un total eclipse solar que disfrutarán esta primavera partes de Norteamérica. Y esto y será historia este año. La NASA llevará nuevamente a los humanos a la órbita lunar por primera vez desde el final del programa Apolo en el 1972. Va a ser un año muy especial, Martín. Así hay que asumirlo y además cada vez más celebraciones incluyen drones, no únicamente fuegos artificiales. Sí, mucha tecnología este año. Feliz año para ti. A ti, Martín. Gracias. Vamos directamente a hablarles de otras noticias porque en el aeropuerto internacional del Rockford, Chicago, ahí aterrizó ayer un avión con cientos de migrantes procedentes de Texas. Las autoridades locales dicen que los refugios están a su máxima capacidad, así como responsabilizan al gobierno federal de la crisis migrante. Priscila Ferreira, de Telemundo Chicago, nos informa. 355 migrantes llegaron al aeropuerto internacional Chicago-Rockford este domingo poco después de la 1 de la mañana en un avión privado procedente de San Antonio, Texas, convirtiéndose en la segunda ocasión en la que, según autoridades de Chicago, Texas transporta a solicitantes de asilo en un avión privado. De acuerdo a un comunicado del gobierno de Rockford, una vez que el avión aterrizó en Rockford, los que estaban a bordo fueron bajados e inmediatamente abordaron los autobuses. Los agentes del alguacil del condado de Winnebago escoltaron los autobuses hasta la línea del condado de McHenry. Debido a que Chicago aprobó nuevas medidas que les permiten multar a las empresas de autobuses que ignoren ciertos requisitos para poder dejar a migrantes enviados desde Texas, la ciudad de Chicago recibió una alerta por parte de las autoridades de Rockford sobre la llegada de los migrantes e indican por medio de un comunicado que al llegar, los pasajeros abordaron 8 autobuses fletados por el gobernador de Texas, Greg Abbott, que dejaron a los pasajeros en varios suburbios para luego dirigirse a la ciudad en tren u otros medios de transporte. Por lo que el concejal Raymond López reaccionó al respecto. Our actions have consequences. Nuestras acciones tienen consecuencias y debemos empezar a denunciar el origen de todo esto, que es la incapacidad del gobierno federal para asegurar la frontera y abordar el hecho de que decenas de miles de personas llegan a este país a diario. Hasta la fecha, Chicago ha recibido más de 27,000 solicitantes de asilo, de los cuales más de 14,500 se encuentran alojados en 27 refugios, mientras 572 aún esperan alojamiento. Como ya hemos agotado al máximo nuestros espacios de refugio, terminarán en los aeropuertos y terminarán en las comisarías de policía una vez más, después de todo lo que hemos hecho para minimizar ese efecto. Elian lleva varios días en Chicago y tras no ser alojado en un albergue, dice que probará suerte en Atlanta. Porque aquí tenemos 5 días, nos dijeron que no iban a albergue, pero no lo han sacado de aquí. Ya tenemos 5 días aquí ya.
Al igual que él, decenas de migrantes esperan ser alojados en uno de los centros de entrega de la Oficina de Comunicaciones y Manejo de Emergencias de Chicago. Autoridades de Rockford dicen desconocer si llegarán más migrantes, pero aseguran que mantendrán contacto con funcionarios de Texas. Priscila Ferreira, Noticiero Telemundo Chicago. Y pasamos al conflicto Israel-Hamás. Medios reportaron que el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, pidió fomentar la emigración de los palestinos que viven en la franja de Gaza para establecer asentamientos judíos, mientras que Estados Unidos confirmó que hundió tres embarcaciones de los hutíes cuando los rebeldes atacaron un buque. Zulema Salazar nos amplía. Crece la preocupación ante la posibilidad de que la guerra entre Israel y Hamás se extienda a otras partes de la región. Por primera vez, Estados Unidos anunció haber abatido a rebeldes hutíes respaldados por Irán en el Mar Rojo. Según el Comando Central, actuaron en defensa propia después de que le dispararon barcos hutíes que intentaban atacar a un barco carguero. Mataron la tripulación y hundieron tres de los barcos. El cuarto escapó. También dijeron haber derribado misiles disparados por el mismo grupo. Los hutíes han realizado múltiples ataques en el Mar Rojo contra el transporte marítimo internacional. Los rebeldes chiitas dicen que sus ataques son en apoyo con los palestinos. We certainly aren't looking for a conflict with the Houthis. The best outcome here would be for the Houthis to stop these attacks, as we have made clear over and over again. Kirby agregó que Estados Unidos tiene la obligación con sus aliados de proteger el Mar Rojo, una de las vías marítimas más importantes del mundo para el comercio. El ex subsecretario de Defensa dice que Estados Unidos no tiene otra opción. Ya era hora de darles una lección a estos bandidos. Estados Unidos ha estado como el principal responsable de ser el policía global en lo que se refiere a la navegación, la libertad de navegación. Un mar, por cierto, donde pasa el 10% del comercio mundial. Pero los hutíes han dicho que no cesarán hasta que Israel suspenda sus ataques en Gaza. Mientras tanto, en Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu asegura que la guerra durará muchos meses más. La guerra está en su apogeo. Estamos luchando en todos los frentes. Tenemos grandes éxitos, pero también casos dolorosos. Alcanzar la victoria requiere tiempo. Prometió además retomar control de la frontera de Gaza con Egipto. Estos momentos en que la ONU expresa alarma tras la llegada a esa frontera de más de 100.000 desplazados. Zulema Salazar, Noticias Telemundo. Pero este año comienza con contrastes. En Pasadena, California, hoy se celebra el desfile de las rosas en su edición número 135. Este año el tema es celebrando el mundo de la música. Sus organizadores afirman que la intención es destacar la capacidad que tienen las melodías para unir a las personas de diversas culturas y creencias. Ellos también quieren crear esperanza en las nuevas generaciones de voluntarios que siempre ponen el toque final a las carrozas que desfilarán por casi 5 millas. ¿Y qué cree? No hay mejor manera de empezar el año que con un premio de los grandes. El acumulado del Powerball, que después del sorteo del sábado suma ya un premio de $810 millones para el sorteo de esta noche. Una enorme cantidad de dinero. Sí, la quinta más grande en la historia de esta lotería. Si alguien acierta los 6 números y opta por un solo pago, se llevaría casi $409 millones.